Thank you.
Es el Miércoles Santo, en este caso nos hemos ido hasta San Enrique, allí se ha producido ese santo encuentro con el cautivo y esa dolorosa. Por cierto, un cautivo que va estrenando túnica hecha en Sevilla, como bien nos decía su presidente Antonio Lavado cuando estaba en el programa de Con olor a incienso. Ahora seguirá ese recorrido que, como digo, pues han tenido que hacer un itinerario alternativo. Estas imágenes. Nos iremos en un rato también hasta San Enrique, pendiente ya de ofrecerle las imágenes desde el barrio Cofradero de los Olivillos. Desde allí sale el cautivo, el Cristo de Medinaceli, y tras de la imagen del cautivo, el palio trinitario de Nuestra Señora de la Merced. Nos vamos a ir a esos momentos de la salida, pero antes a momentos previos, porque este año, bueno, pues hay que recordar a gente, ¿no? Y la hermandad pues ha decidido poner el luto en el trono y bueno, vamos a contárselo ahora porque allí también ha estado Canal San Roque Televisión en esos momentos también íntimos de la hermandad. Vamos a ofrecerles imágenes ya de los momentos previos a la salida, como decimos, del cautivo de San Roque. Cuéntanos, Diony, lo que estamos viviendo ahora en esos momentos, que son, bueno, momentos de preparación de los fajines, como podemos comprobar, y de fijarse ya tanto las túnicas, las costaleras, como preparar los cortejos para lo que va a acompañarnos.